Hola a todos nuestros seguidores. Hoy estamos con el gimnasio El Lago, que se está preparando para el Abierto Nacional Colegial y Dance. Así que vamos a ver cómo nos va entrenando con ellas. Visita al Colegio Gimnasio El Lago. Ya tengo 5 minutos del entrenador Andrés Biancha porque está súper ocupado y concentrado y enfocado porque este domingo es competencia en el Abierto Colegial y Dance de Capital Cheer. Entonces te quería preguntar, aquí en el Gimnasio El Lago, ¿cómo es el proceso y qué tan importante es para ellos este tema del cheerleading? Bueno, aquí en el Gimnasio El Lago se comparten las lúdicas deportivas. Algo que me gusta mucho del colegio es que no solamente se enfocan en fútbol, baloncesto, sino también está el patinaje, está tenis, está la lúdica de porras, está la liga de gimnasia, hay muchas lúdicas donde el colegio apoya. Súper bien. Bueno, y todo este proceso del cheerleading desde el colegio, ¿tú crees que es importante como para el proceso de los deportistas ya cuando están en una escuela? Por supuesto, yo creo que es uno de los más importantes porque siento que desde el colegio es la fundamentación, es la cuna de todas aquellas escuelas, inclusive que muchas veces llegan procesos ya formados, llega gente con experiencia. Aquí, por ejemplo, en el Gimnasio Lago, desde que yo estoy, hay niñas que han estado en Spirit, ya han estado en MPC, han estado en Devils. O sea, ellas buscan es la pasión, no solamente se conforman con el colegio o con lo que el límite que uno les da, sino simplemente ellas buscan y escalan más y más y más nivel para ellas mismas. Bueno, Andrés, muchos éxitos este fin de semana a ti y a los 5 equipos que van del Gimnasio Lago al Abierto Nacional Colegial y pues mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, hola a todos nuestros seguidores, estamos aquí con Laura, una deportista de Gimnasio Lago. Laura, cuéntanos, ¿hace cuánto practicas este deporte? Hola, mi nombre es Laura, practico hace 6 años este deporte en el Gimnasio Lago y lo que más me gusta es compartir junto a mis compañeras esta pasión que llevamos por dentro y pues estamos listos para darle a todo este domingo. Súper bien, bueno Laura, tenemos una pequeña trivia, una sencilla. Nombra 5 escuelas del cheerleading colombiano. Devils, Spirit, BCA, Cheertime y... Gárgolas. Bien. Bueno, eso fue Laura. Bueno, hola, estamos aquí con otra integrante del Gimnasio Lago. ¿Cómo te llamas? Silvia. Silvia, ¿hace cuánto practicas este deporte? Hace 10 años estoy practicando este deporte junto con mis compañeras y es algo que de verdad nos une como familia y algo que disfrutamos mucho hacer. Bueno, te tengo una pequeña trivia. Nombra 5 equipos a nivel nacional, 5 escuelas a nivel nacional. Ok, creo que Fijaos, Cali Sport, no sé más. Extreme. Cats. ¿Y cuál? Más de Medellín. Bueno, eso fue nuestra nota con Silvia. Les dejamos con las mejores escenas de este entrenamiento. Listo, llegó la hora de la verdad. Entonces vamos a ver cuál es el partner que más aguanta en el Gimnasio El Lago. ¿Listos? Aquí desde el Gimnasio Lago, la pasamos súper chévere. Gracias Andrés, gracias chicas y nos vemos en una próxima edición de Los del Lago. ¡Chao! ¡Chao!